genial. Y vosotros, que sois unos patos. Vaya numerito. Bernardo. Sí. Vamos a continuar con mi presentación. Bueno, sí. Señoras y señores, la gran Esperanza París, la primera vedette española, la única e irrepetible, ha decidido... No puedo. La emoción me embarga, no me salen las palabras. Y además, si no localizo mi cámara, yo que me pierdo. Vaya, como el que lleva toda la vida los platos de televisión. ¡Sigue! Pues no me cortes. Ah, ¿por dónde iba? Ah, sí, ya. Hemos decidido, has decidido... Volver, maldita. La palabra es volver. Volver más animada que nunca, más feliz. ¡Ay, más joven! Para que toda España la vea. Ah, y el mundo por el canal internacional. Sigue. La palabra es volver, volver. Ha decidido volver. Ea, ¿te gusta? Parece que amenazo con volver, como verano azul. Pues mi próxima registración, como si viniera del otro mundo, mira, como una aparición. Oye, mi nieto, no me gusta, sigue. Señoras y señores, la gran Esperanza París vuelve como el turrón por Navidad. Ha decidido seguir con su carrera porque es imposible, inaguantable, borde y chiste. Yo no puedo seguir ensayando porque me atacan los nervios y me vuelves loco o loca, como te gusta mandar. Y sin cámaras no puedo, es que no he podido nunca, nunca. ¿Ya lo has dicho todo? Sí. ¿Te has quedado en paz? Sí. Sí. ¿Agosto? Sí. Pues continuemos con mi presentación, que no puedo más, Bernardito, continúa, que me va a dar algo. Me da. Señoras y señores, desde los escenarios más afamados del mundo, llega hoy a nuestro gran teatro parisien... ¡Ay, Bernardo, ven acá! ¿Qué es esto? Por la calle de Alcalá, con las palas y donas, y los sardos apoyados en la cadena. La florista bien picada, y sonríe de cara, en la feria de la calle de Alcalá. Llega un paso que la ve, baile y se me conté, a ponerme la sola para lo que quiera. Que la flor que suena, la envidia la verá, todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted a los caballeros, si es que quiere una mujer. Damos que cuesta dinero y son los primeros para convencer. Llévenlo y si se le pide, no me moré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se lo pide. Una vara de mejor, ¿a qué te la sabe? Sea por fin dueño. Y a horario infantil, como tú dices. A mí me da lo mismo lo que pongan por televisión. Yo quiero recuperar el espíritu de la revista clásica. Mira, no te quiero recordar cómo era nuestra revista cuando se tiraba a la calle, porque la que no corría volaba, querida. Sí, ya. Mira, Bernardito, me voy, sí. Me voy al camerino un momentito, ¿no? Vale. A ver si se pasa este sofocón, porque me he puesto malísima. Pues tómate un Sintrón.
Y tú, dos valían cinco, a ver si te tranquilizas un poquito. Lechuguino, que eres un lechuguino. ¿Lechuguino? ¿Son lechuguino? Y tú, antigua, que eres más antigua que el mea para adelante. ¡Oh, yo antigua! Mira quién va a hablar. Y más vieja que una linde. Ya, mira quién va a hablar de antigüedad. Mira, a ver si parece un macetero. Pero qué es, chica. ¿Hemos escuchado eso, verdad? Sí, hay una tranquila. ¡Qué maravilla! ¡Vamos a triunfar! Sí, pero si me ha insultado una gazpachona de la billar de vela. ¿Sí? ¡Ay, hombre! ¡Sí! ¿Qué te has dicho? ¡Me voy a cambiar! ¡Sigue conmigo! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue! Pero, oye... Sí, ¿qué pasa? ¿Tú crees que la televisión no nos olvidará? Porque lo mismo no se han olvidado de nosotros y ya no tenemos audiencia. Y como no tengas audiencia en la tele, es que te echan fuera. Olvidarse. Claro. ¿Cómo olvidarse el público? De figuras como usted y Gámez. Mira, el primer día que la vi, yo no podía bailar. Me temblaban las piernas. Ay, y Nati Mistral, con aquellas chiquillas, las de muy chiquititas. Conchita Velasco. ¿Seguirá teniendo pérdida? Ay, la gran Concha. Y también Lina, que para entonces ya éramos competencia. Y Esteso, Pajares, Luis Cuenca, Tania Doris, Adi Ventura. ¿Cómo van a haberse olvidado, Bernardito? ¿Y mi hermano? ¿No has citado a mi hermano? Ah, sí, tu hermano, mi marido, el gran empresario. ¿Tú, descubridor? Y el tuyo también te recuerdo. Fue el que te dio la primera oportunidad. Te dijo que servía. Sí, me dijo, Esperanza, tú sirves. Y a su casa me fui a seguir y a fregarle el suelo. Y aguantarle aquello de... ¡Este! ¿Cuándo piensas traer otro jaboncito para intentarlo del cáncer? Lo que intentaba era otra cosa, hasta que lo consiguió. Pero una es muy lista y honrada. ¿Y nunca más le trajiste un jamón? No, pero me casé con él y se quedó con los míos. ¡Qué cabrón! Pero en fin, por muy miope, agarrado, calavera, marido mío y hermano de lo que fuese, se lo debemos a él, a ese empresario, que tuvo la vista, la poca vista que le quedaba, y apostar por el gran teatro parisino. Pero venga, anda, Bernardito, vete. Sí, cariño, vete, Bernardito, vete. Me voy, de verdad. De millones y nos pilla el toro y tenemos que seguir trabajando. ¿Está preparado el próximo número, Bernardo? Pues sí, ¿qué tengo que hacer? Bernardito, ¿estáis preparados? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tenía un pequeño problema. ¿Qué ha pasado? Porque se me ha metido una china en el zapato. ¿Y qué pasa con la china? Quítate el zapato y sábete la china. Es que es muy grande. Me hace juego con la japonesa que tengo aquí al lado. Qué malo, chiste. Esto no vale. Qué malo, ¿eh? Esto no vale. Por eso es que voy a meter en el repertorio ahora, que nuevo. ¿En el nuevo? ¿Cuánto es que ese chiste nuevo? Es un poquito así flotito. Tienes que algo más. Estamos en contra de cosas. Se nos ocurre otro chiste de, por ejemplo, que mando tomates por la carretera desde que viene un coche. Yo creo que con estos chistes no vamos a triunfar en la tele. Tengo que renovar un poquito porque todavía no... Hay que seguir innovando, Portilla, que voy a buscar, qué chiste de la comedia. Sí, a ver si entra algo. Yo es que no sé ninguno, ¿eh? No te sabes ninguno. Y Bernardito está preparado el próximo número. ¿Otro chinato que se le ha metido? ¿Otro? Sí. ¿Otro chinato? Mírale, oye, ¿Dónde va? ¿Dónde va bailando claquete torero? ¿Se puede saber qué hace un torero bailando claquete? ¿No es el número? Se lleva ahora. Se lleva... Innovando. Porque ya está bien un poquito, yo estoy un poquito harto de tanta teja y tanta flor en la cabeza, hombre. Que estamos en el siglo XXI, que esto es la televisión, hombre. Ya lo sé, que estamos en el siglo XXI, se ha muerto Franco en esta enchila. Pero por eso van a bailar claro que los toreros. Bernardo, no te entiendo, ¿eh? Hace un momento me has cambiado un número, ahora sabes con esto. Pero ¿tú te crees que es innovador un torero bailando con la que? ¿Tú te imaginas al fulis? ¿O hasta el avance bailando con la que? ¡Delante de un toro, Bernardo! Aquí no hay ningún toro. Te olvidas de los jóvenes. ¿Y así quieres resucitar el género de las variedades sin innovar? Con los tópicos de siempre, los chistes añejos de siempre y con artistas caducas que cantan coplas caducas. ¿Caduco lo serás tú? Claro, como no todos jóvenes bailan claqué. Este era mi tema, el tema de contraste. El teatro parisien rinde homenaje a España, la mujer morena y de raza frente a la rubia y canija del Moulin Rouge. ¡Bala la Pantoja frente a la Brigitte Bardot! No te digo lo que hay. ¡Facha! ¡Eres una facha! ¡Española y a mucha honra! ¿Eso qué es? 59 segundos o una tertulia política. Mira, Esperanza, si se va a meter la política en este teatro, tiro para Madrid y no se hable más. Pero no te das cuenta. Bueno, para Córdoba, ¿qué? Bueno, no sabemos.
vuelo tú, con tu genio, con tu tronillo, cantas tu tema y punto. Y la gente bosteza. Eso si entras en la bata de cola, cariño. Pero te has mirado, si pareces un morcón. ¿Y tú? Que tienes más plumas que un indio el día de la patrona. Pues yo me quiero morir, pero ¿qué es esto? Estamos en un ensayo, falta muy poco para que venga televisión, para que salgamos en antena. ¿Y qué hacéis? Encantados con peleas de niños. Tú siempre has sido una profesional, como la copa de un pelo. Y la ancina. ¿Sabes lo que te digo? Palo no cojo. Ayer me pidió prestar un bote de crema de aloe vera, que vale una barbaridad. Como no se lo prestó, pues no deja de atacarme. ¿Tú sabes lo que te digo? Que ni aloe vera ni baba de caramontol. Arrugado, que eres un arrugado. Si te quieres estirar, que te planche. Mira que llamarme, facha. A mí, que soy de Córdoba. Arrugado, arrugado, tú, que parece que has dormido en un cerco. Ya está bien, Luisa, quítate esa bata que empezamos. Y tú, mariquita, mi diosa, cierra el pico. Y nosotros... La española cuando besa, es que besa de verdad. Una le interesa, besa por su libertad. El beso, el beso. Padre, padre, ya estoy aquí, ya ves, ya he llegado, con un jamón y una carta para don Luis, y toda una vida. ¿Sabes una cosa? Que estoy nerviosa. No te rías, padre, seguro que las patatas te habrán dicho que esto no era fácil, que no consiste en llegar y cantar lo primero que uno tenga en la cabeza. ¿Cuántas veces habrán bajado estas escaleras? Miles. Y ahora me tiemblan como el primer día. Y no son solo los nervios, no. Es también la artritis, padre. Y los años. ¿Qué son esos gestos?
¿Qué me quedó afónica? La verdad es que tú no puedes hacer esto. No te puedes quedar así. ¡Ay, Esperanza! ¡Esperanza, la catástrofe! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Se me ha roto el tacón de la mano! ¡Esperanza! ¡Qué! ¡El chiste que te contaste que se me ha movido! ¡Ay, la verdad, puntilla! ¡Sí! ¡Ay, te apuro que sin más ser historia! ¡Yo tampoco lo pasé! ¡Pero qué pasó! ¡Eso es una catástrofe! ¡Pero va! ¡Puntilla, la verdad, no esperar! ¡Qué pasa! ¿Quién es? ¡La televisión! ¿Sí? 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 ¿Interesados? Sí, sí, sí. Por supuesto, todo va, digamos. Muy bien. Digamos que muy bien, sí, señor. Sí. Dice que cuando van a venir para maquillarme 2 horas antes. Y que si tienen, bueno, para mí, en un programa de televisión, para contar lo mío con el ¡Platanito! Oye, que yo estoy libre para la audición o para el festival de... ¿De qué habla? ¡Me está hablando! ¡Vamos, que estamos muy nervioso! ¡Ay, que no sé si pedir! ¡Televisión! ¡Quiere comprar esto! ¡Todo esto! El suelo, el techo, las paredes. ¿Y nosotros dentro? Nosotros no. ¡Nosotros no! Ah, pues eso, entonces que nos contratan, que no nos compran. Ah. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Porque la gente no se compra ni se vende como si fuéramos cabras. Se nos contrata por el régimen de artistas y toreros y punto. Y punto. Y no se contrata a nadie. ¿A nadie? A nadie. ¿A nosotras tampoco? ¿Tampoco? ¡Ay, qué disgusto! Tienen este local para almacenar unidades móviles viejas, inservibles. Dicen que les viene bien. ¿Qué has dicho? ¿Unidades móviles qué? Viejas, inservibles, vamos, que no tienen uso, ¿no? Esperanza, ¿y el arte? ¿Qué sabrán ellos de arte? Hace mucho tiempo que retiraron el arte de la televisión junto con esas unidades móviles viejas. ¿Entonces se acabó? Sí. ¿Para siempre? Después de tanto esfuerzo e ilusión. Mira, yo me voy a cagar en la televisión analógica, en la digital, en la terrestre y hasta en la que tengo en la cocina. ¡Serán cabrones! Hermanita, ya nos podemos poner a buscar piso por hora. ¿Por y tú, Carabin, que te puedes ir así, a cuidar cianito o lo que tú quieras, mona. Bueno, fue